Pues en el área de data nos encargamos de llevar a cabo el diseño y la implementación de la estrategia Data Driven de Aplázame. Y esto significa que tenemos pues dos vertientes. Una que es la de democratización del acceso al dato, en el sentido de KPIs, analítica, business intelligence, contabilidad. Y luego tenemos otra vertiente que es la de la aplicación de la inteligencia artificial. En este sentido, nos encargamos de construir modelos de Machine Learning, principalmente para construir el motor de decisión de Aplázame. En nuestro caso, como principal reto, tenemos la identificación de la capacidad de pago de los clientes y la identificación de la intención de pago. Y esto al final se transforma en construir un motor de decisión que pueda dar crédito de la forma más responsable. Nosotros venimos de tener un motor de decisión basado fundamentalmente en reglas debido al problema del arranque frío de los algoritmos o del code de start. Una vez que hemos tenido el conjunto de datos suficiente, hemos podido cambiar a un modelo fundamentalmente basado en algoritmos y nos ha permitido identificar patrones más complejos y dar crédito de mayor calidad. Nos encontramos en un contexto muy dinámico y por lo tanto reentrenamos los modelos varias veces al mes para poder aprovechar los nuevos patrones de fraude identificados y también en una mejora continua de las variables para que tengan mayor carácter predictivo para los modelos de Machine Learning.